on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula. A new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, un día más, jueves, hoy es jueves. Tengo que pensar siempre el día en el que vivo porque soy un desastre para estas cosas. Bienvenidos un jueves más aquí a mis emisiones. Hoy nos toca, seguimos con la aventura Experimentos Nucleares en Alamo Gordo. Y bueno, he estado escribiendo alguna que otra cosa ayer a la tarde, hace algo, pero no mucho. Así que vamos a meternos con ello, porque tampoco tenemos mucho rato, o sea, tenemos, como dice, una hora y media, dos horas. Así que vamos a darle todo lo que podamos. Aquí está. Hay cosas de aquí de las que he escrito. Esto, por cierto, sí, tal, vale. Esto está ya hecho. A ver si acabamos todo esto e incluso esto. Y vemos aquí vamos a añadir la escena adicional. Aquí vamos a añadirla. Estoy escribiendo el chat. No era donde. Aquí.
Es que tiene función supervisar los casos. La cuestión estaba que he estado con lo que he estado escribiendo, se me ocurrió que Alaska Packard podría encargarse de vigilar que, claro, se supone que hay experimentos nucleares que nadie sabe que están teniendo lugar. Entonces, vigilar que nadie sepa que esos experimentos nucleares se están produciendo. Muy buena flotante Max. Y soleada, sí, hace un día de puta madre, como se puede ver. No está habitación. Todo eso son ventanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ventanas tiene. Así que es como que bastante iluminada. Y en invierno se está súper a gustito, sin calefacción. Vale, pero lo que estaba diciendo, ahora es que tiene mejor que supervisar. Y últimamente está centrada en ver que aquellas personas que saben que en la base aérea se siguen haciendo pruebas nucleares, no revelen nada. La mayoría de dichas personas esto ya en el punto de aparte. La mayoría de aquellos que conocen el secreto de la base Holoman nucleares, así, nucelares. Puto Homer. La mayoría de aquellos que conocen el secreto de la base Holoman son militares que viven en la. Bien, no, me he autocorregido por bien, si era viven, lo que he dicho. Viven en la propia base. Así que estos no son un problema. Pero no todos los militares, pero no todos los militares viven en la base. Los que tienen familia, los que tienen familias. Familias. Tienen permiso para vivir en los alrededores y además en la base trabajan unos cuantos científicos que viven también en Alamogordo. Vale. Es a estos últimos los que Alaska vigila con más vigila. Si quieres. Es antes de pasar cuando tiene que visitar a uno de esos científicos. Atomic Spice. Voy a hacer un nombre de un espía atómico. Morris Cohen. Los Rosenberg. Voy a coger, voy a hacer, voy a mezclar dos. Morris Cohen. Y Theodore Hall, va a ser Morris Hall. Morris Hall.
son dos, o sea, Morris Cohen y David, perdón, y Theodore Hall son dos espías, dos americanos científicos que participaron, estaban en Los Álamos o en Rancho McDonald, y que participaron, por cierto, está en mayúscula, y que le pasaron información a los comunistas. Entonces, una fusión de ambos es interesante. Muy buenas, Dani. Para que tengan que... El tamaño... No, jamás varío. O sea, si es una maqueta que hago nueva, lo ajusto a lo que me necesite. Pero jamás varío el tamaño del tipo de letra, del texto plano. Puedo variar el kerning, puedo variar distintos elementos, pero nunca el tamaño propiamente dicho del texto plano. Sí, a ver. Otra cosa es que muchas veces hago que las tablas tengan menos tamaño justamente para poder ajustarlas mejor, ¿no? Cosas así, pero... Que sale de la sede de la policía, tiene que visitar a un tal Morris Hall, que ha estado hablando de más cuando bebía. Tras ponerse borracho en un par de ocasiones. Por suerte, no parece haber dicho nada importante y se lo dijo a un par de personas, a un par alcohólicos locales joder, es difícil que nadie crea nada, pero aún así Alaska tiene que visitarle y dejarle claro que otro caso como este, y no solo será despedido su trabajo, sino que será perseguido legalmente por el FBI por revelación de secretos militares. Morris está de resaca. No ha ido a trabajar, ¿no? Localizará a Morris. Sabe que localizará a Morris. Los caracteres ocultos. Uf. Yo, por ejemplo, oculto cosas cuando quiero, con ciertas tipografías específicas, cuando quiero que aparezcan en el índice, pero no quiero que aparezcan igual. O sea, por ejemplo, un título puede incluir varias cosas. Título, un número, ¿cómo decirlo? Capítulo 1. Y sin embargo, en el índice no quiero que aparezca el capítulo 1, sino quiero que aparezca solo el el nombre del capítulo. Entonces pongo el capítulo 1 y el nombre con la... Y luego pones en otra tipografía oculta el nombre que quieres que aparezca en el índice. Y cuando haces el índice, le dices que escoja esa tipografía y que utilice lo de esa tipografía, ¿no? Y cosas así. Tiene utilidades ya muy de ese estilo, son cosas muy secundarias realmente, y que dependen de maquetaciones muy específicas.
Vale, perdonad, estaba aquí. Uf. ¿Ah? Índices de cosas ocultas, ¿verdad? Sí, o sea, depende. Y para glosarios puedes utilizarlo también. Si quieres buscar una palabra y que no se vea, utilizarla para glosarios, se puede utilizar cosas así. Es que hay. Siempre son cosas que por algo que quieras hacer te resulta más cómodo eso que hacerlo con algo abierto y a la vista. Sea pues índices, sea glosarios, sea comandos. Hay comandos de búsqueda, lo que se conoce como. Esto también, este programa que tiene también, a ver cómo se. Aquí estará. Expresiones comunes se llama. Expresiones regulares. Lo que se conoce como expresiones regulares, que son toda una serie de fórmulas que sirven para hacer búsquedas. También puedes querer ocultar algo de esas expresiones regulares. Es muy raro en InDesign usar eso. Eso justamente tiene más sentido en Word, que es donde más se usan. Word, Office o programa similar. ¿No? Pero cosas de estilo. Vamos a ver. Vale, claro, es esto. ¿Sabe que lo qué? Le localizará en casa, en casa, pues a esa hora ya ha empezado, ya ha salido a trabajar. Puedes hacer que Morris Hall esté acojonado porque se acuerda de lo que ha hecho, o que directamente no recuerde nada y se acojone, bueno, y le entre miedo, bueno, a repetir, es que acojonado, atemorizado, no sea tan coloquial, y le entre miedo al ver a la representante del FBI temiendo haber dicho algo borracho y como fuere irá a tener un problema, y pues cuando bebe no, a veces no recuerda lo que dice. Y le dirá a Laska que va a dejar de beber, pero ella irá de averiguar intenciones de dificultad 9, que aunque cree lo que está afirmando
que Morris no le para pensar, podrá pensar, pero ella pensará si supera una tirada de averiguar intenciones de resultado 9, que aunque bueno es que no tiene, tiene la fuerza de voluntad para conseguirlo, que probablemente debería hacer un informe negativo sobre él para que se prepare todo y para que se le despida, ¿sí? Si supera, cuenta de que aunque Morris creo lo está firmando, no tiene fuerza de voluntad para conseguirlo. Y probablemente debería hacer un informe negativo para que se despida. Pues con lo que hay, lo que ha hecho, hay motivos legales. Vale. Una escenita ahí que ha servido para meter un poco más de paranoia. Vale. Expresiones regulares más fechas, sí, la pesadilla de los programadores. Sin duda. Vale, está aquí. A ver, ¿qué me llama? Es el del seguro. Que me ha enviado una movida para que la acepte electrónicamente. Eso me acaba de decir, pero no la veo aquí. Esto es lo de ayer. Ah, pero... me lo... Vale, joder. Pues es... ¡Epa! Que ahora estoy poniendo aquí algo que no debo. Tonto de mí. Claro, perdonad un momento, voy a poner...
Perdonad, perdonad. Una cosa de seguro que tenía que firmar, sí o sí. Es. Y tenía un tiempo limitado para firmarlo. Vale, vamos a continuar. Bueno, de hecho, vamos a pasar ya a Patricia Medford. Vale. Tras decirle esto, Blackburn me dará el sobre y se queda solo en Patricia leer los resultados. Dará el personaje e informe del problema. Si ella no dice nada, le preguntará con un impaciente bien. Exacto, esto es aquí. Esto va a ser una. No, no, va a ser una tabla. No quiero así, no. A ver, no hay aquí. Insertar. Esto buscaba yo. Así. Directamente. Tenía una, había una debilidad de las hormigas que la tenía por aquí apuntada, ¿no? El gas, ¿no? Pero el gas de que lo hacen. No había una debilidad. Sí, atacarle a las antenas cuerpo a cuerpo, vale, pero es la debilidad que tenía. Vale. El informe sobre. Vale, voy a leerme de nuevo esto porque me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo de lo que quería escribir aquí, la verdad. Cuando lo acabé lo tenía claro, pero ahora mismo no me acuerdo. Trabajalmente. Vamos a empezar. Trabaja en Rancho McDonald, dentro de la base Holloman, de las Fuerzas Aéreas, es una científica, oficialmente trabaja para el Servicio de Inteligencia para Epidemias, Epidemic Intelligence Service. Este fue creado debido al uso de armas químicas biológicas durante la Guerra Corea, pero en realidad es una cobertura para la investigación de los efectos de armas nucleares, entre otras. Plazo, entre otros, va después de a largo plazo, amigo. Y va a. Sí, perdona. Ahí te veo. O al menos en la clase de trabajo que desempeña Patricia. Aunque trabajando por una organización tan secreta como el EIS, tiene claro que otras ramas de la agencia tratarán probablemente temas igual secretos y clasificados como los que ella trata. Trabaja actualmente afiliada a las Fuerzas Aéreas y está directamente bajo el supervisión del coronel el Blackburn, para el que está realizando labores de investigación sobre los efectos de las mutaciones producidas por las nucleares en la población animal nativa donde se impactan. Como Wysand está siendo foco de pruebas nucleares, algo secreto, pero que ya sabe por su clasificación de seguridad, es el lugar perfecto para realizar dichas investigaciones. Y es que Wysand, por cierto, Wysand es separado. No hay otro White Sands por aquí. Sí. Y es que en White Sands solo contiene el lugar más antiguo de esa zona nuclear, sino lugares bastante recientes, lo que permite estudiar los efectos mutágenos de las bombas y ellos son contentos. Patricia empieza la aventura en su laboratorio, está esperando que lleguen los resultados de los análisis que envió al MIT, pues ellos tienen equipo experimental que puede hacer análisis más concluyentes que el que ella puede hacer con lo que tiene en su laboratorio. Entra con el Blackmore con un sobre de color de documentos clasificados en la mano y le dice. Vale. No, es que darle el informe que contiene a continuación implica. ¿Qué voy a hacer? Un informe yo científico con números, códigos y tal. Me parece un poco ido de madre, ¿no? Pero aparte es que es una fumada. Vale. Puedo orientarlo de dos formas. Puedo hacer. Un informe real.
ya me ha enviado este esto. Firmado, perfecto. Uy, me llaman de fuera. Que mañana, por favor. Ahora vengo. Ya está, disculpad las molestias. Ahora, ¿habéis preguntado algo? No. Vale. No sé qué, cómo poner esto, ¿eh? No sé si dejarlo como... No voy a meter el informe, ¿eh? Claro, es... Porque como meto de manera subrepticia la información que quiero que a un informe completo y hay un movimiento de números, es que de conseguirlo de manera subrepticia y que algo sea que no se vea, es eso. Es poner, hacer un informe con los resultados de las pruebas, no sé qué, números, letras, la prueba de no sé qué, no sé cuánto, hacer algo similar y que tenga una pista oculta. Pero es que para eso es... A ver, es obvio, si le das a los malos tus jugadores un texto lleno de basura, que lo único que es legible es la pista oculta. Si no, ¿para qué les das un papel lleno de basura? Si no es lo habitual, si no, das 5 y entre uno está la pista oculta. ¿Sabéis lo que quiero decir? No me parece tan buena idea como cuando lo escribí ayer, porque haciendo metajuego los jugadores enseguida se pondrán a mirar el papel a saco. Es más fácil decir algo como ¿qué gas es el que usan exactamente? Cianide. Cianuro, gas cianuro utilizan, vale. Ah, yeah.
Cianuro. ¿Se puede ser gas? Es la pregunta. Un par de moléculas de gas. Vale. Vale. Pues sí que puede ser. Puede ser gas. Vale, pues entonces. No hay. Si voy a utilizar eso mismo, no me sirve nada de por ahí. Vamos a que sea simplemente un The Shape of Thing to Come, que se dice en inglés, ¿no? Que muestre la esto, ¿no? Y que muestre la forma de los problemas que vienen. Mientras protege los resultados. Estos, dile que estos concluyen que, aunque las mutaciones más comunes en mamíferos son crecimiento desmedido, crecimiento celular necrótico, crecimiento celular incontrolado. En los insectos. ¿La hormiga es un insecto? Es una chorrada pregunta, pero las arañas no son los insectos. Entonces, por antes de insecto eusocial. Como abejas y avespas, pero no necesitan el nombre de los himenópteros. Vale. Yo es que no soy biólogo, así que como sé que las arañas no son un insecto, es como. Vamos a asegurarnos. Buenos días, Spectramoz. Mods. Oh, me alegro mucho, tío. Me alegro mogollón. Joder, mola. Es. La verdad que. Era difícil que no. O sea, es un sitio con mucha gente que es para eso, pues alguno de los dos tendría que haber alguno, me alegro. Vale, pues aquí seguimos entonces. Dile que estos informes, estos resultados, concluyen que aunque las mutaciones más comunes en mamíferos son crecimiento celular incontrolado de los insectos, las radiaciones nucleares parecen tener otro tipo de efectos en la mayoría malformaciones genéticas. Parece otro tipo de efectos y lo más común parece ser un crecimiento descontrolado de las criaturas que teniendo en cuenta su rapidez de reproducción, lo rápido que se reproducen, puede las criaturas en
lugar de órganos específicos de las mismas, aunque también puede son comunes las malformaciones aumentan o transformaciones genéticas son mucho menos comunes que el gigantismo. No dice nada sobre el informe Black. Joder, Black. Ya, Víctor. Black. Burn le preguntará con un paciente. No me quiero cerrar. Es mi mano que está ya. Llevo unos días, está viendo unos cambios de presión atmosférica muy rápidos. Llevo unos días que. Y encima estoy maquetando con la mano de ayuda. Vampiro a la oscura, hostia, como mola. Yes. Ahí tengo unos cuantos vampiros a la oscura. Dirigí las campañas míticas de. Yo dirigí Giovanni. Y me leí. ¿Cómo se llama la otra? Ni me acuerdo. Bueno, la dirigí. Como la leche. La otra que hay. La campaña Giovanni me gustó mucho. Fue muy divertida dirigir. Tengo un colega del club que las dirigió fusionadas en una sola. Lo cual me parece casi más chulo aún. Vampiro a la oscura mola, la verdad. Es. En general me gustan mucho las adaptaciones de ciertas ambientaciones a la edad oscura, ¿no? Por ejemplo. O sea, Edad Media. Tengo ganas de ver la de Deadlands. Me gusta mucho Deadlands, eso no es un secreto. Y tengo muchas ganas de ver cómo es la adaptación que hacen a la Edad Media, ¿no? Que no le queda, no debería quedar mucho para salir. Pero bueno, nunca se sabe. Vale. Esto es lo que. Esto ya está. Es que Alaska Packard Davison no está casada. Y no, Patricia, vamos a hacer que ninguna de las dos esté casada, aunque sea una anomalía para la época, en realidad. Es. Por otro lado, me gusta el concepto de presentar dos mujeres, una casada y una no, que muestra muy bien lo normal de la época, pese a ser una anomalía, porque es una científica. Es una época en la que muchas mujeres aún no tienen estudios, pero justo por haber sido después de la Segunda Guerra Mundial, muchas más que 4 años antes. O sea que realmente 10 años antes. El número de mujeres con estudios y con trabajos de ese estilo ha aumentado exponencialmente, en realidad. Así que aún hay mucha tradición de que la mujer debe ser la madre para la casa y tal, pero al mismo tiempo. Se espera ya, o se empieza a permitir ya que muchas tengan su propia vida. Siempre que sean amas de casa. La anomalía, de hecho, es Alaska Packard Davison. La anomalía histórica. Sobre todo porque ya lo hizo en los años 20. Mucho más anomalía. No sé si. No sé qué hacer. Voy a dejarlo así por ahora. Que ninguna de las dos tenga apariencia. Que tenga familia, ni tenga nada que le ate.
Ya no dice nada sobre el informe Blackboard, me preguntará un paciente. ¿Y bien? ¿Qué es lo que dicen los informes y suyos? Si le... No. Blackburn se reirá cuando le haga, le diga los resultados y bromeará con un... ¿Qué es lo próximo que me dice? ¿Qué me dice? ¿Araña gigante? No, Claro. Las bombas nucleares. Siempre escribo nucleares. Las bombas nucleares van a crear arañas y escorpiones. Estoy mirando el escorpión, es un insecto. Artrópodo arácnido. Es que iba a decir, el escorpión no es un insecto tampoco. Es la cuestión. Perfecto. Claro. La bomba nuclear. Me parece que sus amigos del MIT le están tomando el pelo, señorita Medford. Patricia vive. Tras acabar esta conversación, se estaba preparando para irse a casa, ¿no? Se ha hecho. Tiene que hacer el viaje de vuelta desde el rancho, mayúscula, rancho McDonald hasta la salida de la base, cosa que suelen hacer, que hacen en un jeep militar. En la zona de la salida está par su coche, su vehículo, que coge para ir hasta su casa en Alamogordo. Una escena costumbrista, una escena en la casa mientras cena y se prepara para dormir o aprovechar para que encuentre, mata las cosas cookies, es más fuerte a los depredadores, sí. En la casa mientras cena se va a aprovechar para que hemos escuchado antes, ya que hemos escuchado antes los sonidos, vamos a meterla aquí. Ya, pero no.
Pues es una escena en la casa, en otra escena. Es que... No, es que aprovechar para que se cruce con alguno de los otros personajes. Conoce a todos, ¿no? Conoce a Alaska, a Ben y al comandante. Los conoce a todos. Los conoce a todos. Se llama Ben, Ben Peterson, Ben Peterson lo conoce de vista. Vale. Pues sí. Ben Peterson, lo he escrito bien, ¿no? Vale. Una página entera de introducción. Chino Brian es el que más tiene, Ben Peterson el que menos. Pero también es que la primera escena, bueno, la primera escena son Sin y Alaska, que son los dos que menos tienen, así que tienen otra escena en el mismo, en el primer acto, ¿no? Son los que descubren ahora, que es lo que vamos a ir ahora. A la escena de la niña suelta por la calle. Pero primero, llevamos casi una hora, no tengo café. Ya sé que ha habido varias interrupciones esta mañana. Ya lo siento. Eso he empezado tarde a emitir porque ha venido el fontanero. El de abajo tiene unas humedades. Yo creo que es la bajante la que se lo provoca. Se lo dije al fontanero de él que vino anteayer. Y hoy al de al que ha venido. El que ha venido ha hecho pruebas en mi casa. Me dice, sí, es la bajante. Yo ya, o sea, no soy fontanero, pero sí administro de fincas. Tengo claro que tenemos una bajante eulalita que nos va a provocar, a mí ha provocado problemas hace años y sustituyó mi tramo, pero va a provocar problemas a todos. Es que es una bajante eulalita de hace 50 y pico años. ¿Qué más queremos? Pero bueno, ahora vengo y si tenéis alguna pregunta os la respondo y si no os hablo sobre bajantes de eulalita. Hasta ahora.
Voy a ponerla. Bueno, de nuevo. No voy a ver si tenéis alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta más que no haya respondido. Bueno, pues vamos a hablar de bajantes de Uralita. No, es una broma. Ay, pues nada, vamos a seguir trabajando. Digamos, con todas las interrupciones tampoco he trabajado mucho. Así que, venga. Muy buena, Furikae. ¿Qué tal? Hoy estamos con las hormigas gigantes, que la verdad. Mañana a lo mejor no emito, porque mañana es. En teoría se hace. Hay que hacer. Deberíamos hacer huelga, los que podamos. Y yo puedo hacer huelga. Como protesta por el cambio climático, la inacción del cambio climático, etcétera, etcétera. Y lo dice una persona que tiene una profesión que, si hacemos lo que tendríamos que hacer en el cambio climático, dejaría de existir. Porque, bueno, yo y el 80% de las profesiones que tenemos, ese es el problema. Pero mañana es un día de huelga por el cambio climático y debería no emitir y hacer algo al respecto. O emitir y charlar de ello. Puede ser interesante eso. ¿No os interesaría que os hablase sobre colapso y cambio climático? Son temas que controlo, creo que bastante. Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Vale, ¿dónde va a estar el camping? Esto es una de las cosas que no he decidido entre Lago Mordo y Carrizozo. Carrizozo es. Carrizozo, Nuevo México. Sí. Carrizozo es. ¿No? Si esta es toda la zona de White Sands Missile Range, aquí está. Es que Álamo Gordo, no, no, más bien Álamo Gordo, Álamo Rosa, La Luz, Tula Rosa, qué nombre es. Bueno, el siguiente es mejor, Oscuro, una población que se llama Oscuro. I kid you not. Qué grande. Qué grande me parece, ¿eh? Sí, van a. El camping está. Vamos a decir que está cerca de. De Tula Rosa, sí, al norte de Tula Rosa. Un poco al norte de Tula Rosa, vale. Al norte de Tula Rosa. ¿Con una R? Tula Rosa, vale. Mañana siguiente. La policía recibe un aviso de una niña. Joder. Yendo sola. Pienso más rápido de lo que escribo. Por una carretera de secundaria de Tula Rosa y Ben Peterson recibe la orden de ir a visitar, a ver qué sucede. Mientras que Alaska
También. Joder, ¿cómo estoy? No, no tengo la mano, me cuesta escribir, ¿eh? O sea, hay que... Yo ordeno una cosa y los dedos no hacen lo que deben. También recibe la orden. Tiene que acompañarle debido a que la zona es cercana a los límites de la base aérea. Aérea. Y si ven... Tiene que entrar en la base, solo lo puede hacer acompañado por Alaska. Muy buenas tardes, os Kicker. Bienvenido. Sí, es 1:15, ya son tardes, realmente. No tardarán mucho en llegar a la zona. Ya, es que no tiene sentido que se van a hacer la ronda. Una niña sola. Y evitamos esta sucesión que no tiene sentido. No, no quería hacer eso, perdona. Ahí, quería hacer eso. En llegar a la zona. Donde podrán. Donde no tardarán. No tardarán donde. Enseguida verán a una andando sola por el borde del camino de tierra que están recorriendo. Por el borde de un camino de tierra. No, al borde del camino. Al borde de la carretera. Que es poco más que un camino de tierra. Sí, me gusta más. Vale. Puedes leer o parafrasear la siguiente. Joder, le doy. En serio, es que el dedo no es capaz de. Le quiero dar a la I, le doy a la U, le intento. Y no puedo, tío. Es increíble. La siguiente. Siete, ¿no? Vale. ¿Quedo sin gas? Mitad a un lado de la carretera. No tardáis a ver, ¿no? Tardáis en ver a una niña andando por el borde de la carretera. No parece es encontrarse bien. Pues anda.
como en shock. Tiene la mirada perdida. Agarran perdida. Y cada paso le resulta vacilando. Cada paso que da es vacilante. No. Si no tuviese claro que quiere andar, sus ropas originalmente blancas están manchadas de ter del terroso, bueno, del con tierra. De tierra, haciendo pensar que se ha arrastrado, durante un buen rato por el suelo. De su mano izquierda cuelga la cabeza de una muñeca. ¿Qué muñeca? Sin cuerpo, sin cuerpo. Con enormes ojos azules abiertos como platos mirando al infinito. Cada paso que da es vacilante, o si no es claro que quieren andar, punto. Sus ropas, originalmente blancas, están. ¿No hay nucelar? He puesto, no, sí he puesto nucelar en algún momento. Es, a lo mejor aquí no, pero sí. Lo he puesto ya en varios momentos. Es. Lo lógico es que los dos jugadores se acerquen a ella e intenten atenderla. La niña para si la detienen. Y les mira, pero como si no les viese, pero como si, pero parece que a la vez no les, parece. Vez que no les viese o que mirase detrás de ellos. O que mira detrás de ellos. Vaya, que no les ve. O que mira detrás. Ah. No responde a ninguna pregunta. Salvo a la pregunta. Salvo que le digan. Sí, si no es muy redundante. Que le. No hay. Esto antes tenía sinónimos. No responde a nada salvo que le pregunten dónde está su papá.
¿Dónde están tus padres? O algo similar. En ese caso, sin decir nada, nada, se gira y señala en la dirección en la que ha venido. Mutarse. Y cuando vuelve a girarse, no, es que no, no, no. Los dos personajes saben que en esa dirección está. Le he puesto nombre, no le he puesto nombre. Trailer Park. Camping de autocaravanas. Está el camping de autocaravanas. Ya está. Hay un terreno que es usado ocasionalmente, que es usado ocasionalmente como zona para acampar autocaravanas. Y en ese lugar viven unas cuantas familias que no pueden pagar una casa, pero que trabajan con lo que ganan, bueno, casa con lo que ganan trabajando en alguno de los negocios locales. De manera dramática puedes hacer sonidos de hormigas, sí, vale. Vamos a una sección que es esta. Sonidos de hormigas. Sonidos extraños. A ver. Que vuelvan a escuchar el sonido que Ben ha oído. Ben es, ¿no? Que Sim. Que ha escuchado sean en su escena introductoria. A ver, se trata de una especie de dioses delantes, parecidos a un lobo, pero mucho menos agudos y con estas. Los sonidos son parecidos a un lobo, pero mucho menos agudos. Un ceremín. Esto fuera. La primera vez vino a explicarlo, pero aquí no. Si intentan. Porque si se detiene e intentan, e intenta. Vale. Si intentan. Punto.
Si intento localizar la fuente de sonidos del sonido, no encontrarán nada. No encontrar nada. Les dejará. Dejará claro a quien la supere. A quien la supere. Punto del desierto. Dentro de White Sands. No, del desierto. Superar una superar dificultad 13 permite averiguar que el sonido proviene de dentro de White Sands. Pero esto es una pista muy importante y no pasa nada si no lo averiguan. Solo está aquí por si tienen mucha suerte. Está aquí por si tienen mucha suerte. Vale. Muy buenas, Neofénix. Muy buenas. Pues aquí estamos. Como ves, muy concentrado haciendo esto. Aquí con sonidos extraños de hormigas gigantes. Y es una buena forma. Se puede acabar con la niña diciendo, o sea, con la niña, ¿dónde están tus padres? Y que señale. Ahí, o con, en ese momento suenan los ruidos como de cerebín que producen las hormigas gigantes, ¿no? Me parece muy interesante ese momento para acabar. Segundo acto. Vale. Primer acto acabado. Y además tengo yo también parte del prólogo, no todo. O sea, tengo ya aquí. Esto no sé si lo voy a escribir, lo que sí que he escrito aquí es una pequeña introducción al lugar para que el máster tenga algo de información al respecto. Me falta. Al noroeste. Noroeste. De Tula Rosa. Está el camping. Al norte han visto a la niña. Entonces debería aquí empezar con un el camino. Descubren. En este segundo ataque acto se descubren las amenazas. Los ataques descubren los ataques de las hormigas gigantes y la investigación que provoca dichos ataques acaba sirviendo para localizar el hormiguero, ¿no? Pues, exacto. Viendo para localizar el hormiguero. Es que tenía un principio pensado para esto y ahora escribiendo el segundo acto se me ha olvidado. Ah, cuánto odio. Sí, vale. El camping de autocaravanas es lo que los americanos. No es un lugar de.
residencia ocasional, sino que es lo que los americanos llaman un trailer park, que la gente vive, tiene electricidad, gente más pobre viven y sobreviven como buenamente pueden. Sirven a los que viven la misma, pero muchas veces ellos no son capaces de, mientras que luchan para poder integrarse, es que es muy trabajan en las poblaciones cercanas e incluso para los militares, pero no ganan lo suficiente como para adquirir o alquilar o adquirir, realmente, alquilar o adquirir una vivienda. Esto en mayúscula no, pero lo que tiene que ser en cursiva, porque es un término slang americano. Este en concreto está bastante cerca de la valla de White Sands. Y aunque el ejército lo ha vaciado un par de veces e intenta que nadie lo utilice, nada, es que esto no tiene sentido. No tiene sentido, en el fondo. Esto. A ver, está al noroeste de Álamo Gordo, relativamente cerca de la bahía de White Sands, aunque esta no llega a verse desde el camping. Se aproximen los personajes, verán que todo parece estar muy quieto. Enseguida verán que el camping ha sido objetivo de una extraña clase de ataque. Hay cadáveres por todos lados. Mitad consumir. No, mitad consumir. Hay trozos de cuerpos, hay trozos de cuerpos de los habitantes
Lugar por todos lados. Y algo parece haber. Alguna de las autocaravanas. Pero antes de que puedan acercarse más, la niña que en un principio los acompaña, principio les acompaña, se pondrá a gritar. Nada, tío, hasta luego, Furikae. Hasta poco rato. Apenas 30 minutos, nada. Que sea leer el curro, tío. Como ves, aquí estoy. Oye, ya ando en el segundo acto, así que muy contento. Pero yo voy a acabar ya. Son y 38, sí. Yo voy a. Suelo dejarlo en 45, así que si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queréis consultar o algo, ahora es un buen momento para ello. Porque yo voy a, si no voy a desconectar. Porque, la verdad, o sea, por 4 minutos. Con esto aún no tenía más en la cabeza lo que tenía que escribir que ya he escrito. Esto me voy a meter esta tarde, no creo que lo emita. Pero esta tarde voy a intentar avanzar esto. A ver, depende del calor que haga y de cómo esté, a lo mejor lo emito, ya veremos. Pero quiero avanzar esto porque si no se nos come el tiempo y tengo 4 días aún de trabajo. No quiero trabajar el fin de semana, pero ya veo que no va a quedar más remedio este mes. Si quiero acabarlo, porque si no es. Bueno, a ver si de tarde puedo avanzar. Y. De todo, por ejemplo. Bueno, a ver si puedo acabar. Ya veré lo que hago. Dani Rayo pregunta que además del cine, ¿dónde sale la inspiración? Pues de todo, de todos lados. Por ejemplo, Ben Peterson está claramente inspirado. Tanto Ben Peterson como Shino Bryan están claramente inspirados en dos personajes de la película Them. Patricia Merford sí, pero también intento hacerlo que sea distinto el personaje de la película. Y Alaska Packard Davison, por ejemplo, es un personaje histórico de los años 20 que ha adaptado a esta época. Es la primera mujer del FBI. En los años 20 he cogido su nombre y es un agente del FBI que se dedica a perseguir espías en un trabajo secundario en el fondo, que está en los alrededores de una estación, de una base del ejército, comprobando que nadie de los que trabaja ahí se vaya de la boca, ¿no? Un trabajo bastante menor, que es lo que de hecho le tocaba hacer a Alaska Packard Davison cuando estuvo en el FBI, las cosas como son, ¿no? Pero ya que quería una mujer del FBI en los 50, que no eran tan comunes, de hecho, en los 50, en este año en concreto no había ninguna sirviendo, si no, probablemente habría utilizado ese personaje. He utilizado la primera mujer que trabajó en el FBI, pues porque me pareció una referencia histórica interesante. Por además, ¿de dónde saca la inspiración? De libros, de muchas veces personajes históricos. Es que la historia tiende a tener muchas referencias interesantes, más absurdas que las que nosotros escribamos, de hecho. Entonces tiendo a. Uy, eso estaba mal enfocado. Tiendo a coger. Pues eso, varios personajes históricos, lo que he hecho antes para coger, simplemente para el nombre, ¿no? De un personaje histórico aquí, de. ¿Dónde está? Aquí. He introducido a Morris Hall, que es realmente la fusión de dos personajes históricos, dos traidores que pasaban información nuclear a los comunistas. Como este es un tío que bebe y que le da la boca y está contando cosas que no debería, pues. Un nombre que haga el nombre de uno, el apellido de otro, de dos que pasaron secretos a los espías rusos de exactamente el sitio en el que está este tío. O sea, es que es personajes históricos.
Es. Y luego personajes cinematográficos, muchas veces. O sea, o de otras aventuras. Hago muchas referencias a otras aventuras de rol. O sea, todo lo que hay por ahí atrás es rol. No tengo una colección como la de Pedro, pero es una colección bastante potente. Así que eso, pues de otros textos, tal. ¿Cómo llego? Buscándolo. Buscándolo, o sea, es que es. Aparte que me estudié historia, aparte de comunicación visual, no me licencié en la carrera de historia, la hice por la UNED como hobby. Había estudiado ya muchas asignaturas de historia de optativas, libre configuración durante mi carrera. Y fue en plan, ¿qué otras partes de la historia me molan? Esta. Me apunté en la UNED de esas asignaturas y las hice, porque quería aprender y apuntarme en la UNED, por lo menos en aquel momento, ahora es bastante peor, más cara, es otro rollo. Pero cuando yo lo hice era barato y era una manera muy barata de que me diesen libros específicamente del tema que yo quería aprender. Me lo tomé como eso. Me apunto en la UNED y me voy sacando asignaturas de algo que me mola porque justamente quiero leerme libros. Es que no. Y luego una vez lees libros, ahí tienen bibliografía, te compras otros. Los últimos años, muy aventado por mi amigo Bolingo, cada vez leo más bibliografías de personajes. Y veo muchas series documentales de, sobre todo los temas que más escribo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. He visto. Bueno, la Primera Guerra Mundial, semanas, un documental, una serie de documentales de son cientos de programas, que es la Primera Guerra Mundial entera, semana a semana. Me la he visto entera esa serie documental y ahora estoy viendo la Segunda Guerra Mundial en tiempo real. Son una serie de documentales que es entre media hora y una hora y media a la semana de documental sobre lo que ha pasado esa semana durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En teoría, un profesor mío de la carrera me dijo que si quería estudiar, tenía que leer un libro todas las semanas, tenía que. Hostia, hace tanto ya ni que me acuerdo. Un libro a la semana, ver dos pelis o varias series de televisión a la semana, ¿no? Consumir. Realmente no era tanto lo que decía, sino a nivel de. O sea, que había que consumir eso exactamente, sino que tenías que consumir mucho producto literario y audiovisual todas las semanas si querías aprender a contar historias literarias, audiovisuales, etcétera, ¿no? Si querías aprender a contar historias, lo primero que tenías que hacer era consumir muchísimas historias. Y convertir una en una. Él lo decía para que lo convirtieses en una disciplina, en una costumbre y que no la perdieses, ¿no? La idea era esa. Era que no tienes que dejar de consumir obras audiovisuales, del tipo que sean, obras literarias, del tipo que sean, teatro. Y es que, sí, me lo dijo un profesor en la carrera y tiene toda la razón y es el consejo que yo doy. Consume. Yo digo eso, o sea, lo que me dijeron a mí era un libro todas las semanas, una película, varias series de televisión, algo similar todas las semanas, consúmelo, porque así aprenderás. Y conviértelo en una costumbre. Leer un libro a la semana tiene que ser una costumbre, algo que si te fal no, no lo haces, te falte. Que no tengas que forzarte a hacerlo, sino que al revés, te salga natural, ¿no? Yo sigo leyendo muchísimos libros. Ahora leo mucho rol, las cosas como son, porque con el trabajo que tengo leo mucho rol y leo mucha historia documentada, ¿no? Leo mucha biografía, porque me sirve para el trabajo que hago. No sé, mucha historia de cine, sigo leyendo mucha historia de cine porque me gusta y me compro libros y me descargo libros de historia de cine porque me apasiona. Muchos libros de teoría de cine porque he estudiado eso y me gusta leerlo y, ¿no? Eso también ayuda, evidentemente, si solo lees novelas cutres, ¿no? Pero también me he leído cientos de novelas de Star Wars, de estas de 80 páginas de papel de pulpa. ¿Sabes? Me he leído todo lo que. Hasta el año 2010, prácticamente todo lo que se había publicado de Star Wars y Star Trek me lo he debido leer. O sea que. Porque también hay que leer cosas malas. O sea, hay cosas ahí de muy baja calidad y buenas. Hay que leer cosas buenas y malas, ¿no? Hay que. La cuestión es consumir, leer, aprender.
Es que no existen las ideas. Me pregunta más Neo Fénix si no me da miedo que al leer mucho luego las ideas más que propias sean adaptaciones de algo que has leído anteriormente. Es que no existen las ideas originales. Si alguien te dice que existen las ideas originales. A ver, hay ideas originales de cuando en cuando. Pero pocas. Yo en la carrera estudié uno de los libros que nos hacían estudiar. Era. Hostia. Estoy pensando el título para buscaros y enseñároslo. ¡Ah! El libro básicamente lo que hacía era reducir todas las películas que existían a 15 mitos o a combinaciones de esos 15 mitos y de empezar a analizar cientos de películas y te las desmontaba y era en plan, hijo puta, tienes razón. O sea, todos son combinaciones de... son 15 mitos arquetípicos y combinaciones de ellos y no hemos inventado nada en eso desde la época de los griegos. Las mil caras del héroe, no es el... Las mil caras del héroe habla del proceso del héroe, que es un poco lo que estoy haciendo en este primer acto, si os habéis quedado. Tiene mucho de mil caras del héroe, ¿no? Estoy introduciéndolo. Lo que hacen en mil caras del héroe te dice que al principio, en el primer acto, introduces a los personajes en su situación habitual para que luego al romperla tenga sentido. Es lo que he hecho. He introducido a estos personajes de una manera muy clásica y muy costumbrista en su situación habitual, para acabar el primer acto con una crisis, con lo que se conoce el punto de giro del primer acto de la trama, que lo que hace es, pum, dar la vuelta a la trama y convertirlo en un nuevo mundo al que acaban de entrar los personajes. Además, metafóricamente están entrando cuando están entrando en el trailer park. Es un nuevo mundo, de repente. Están viendo cosas que no son físicamente posibles, ¿no? Eso es un poco lo que hablan las mil caras del héroe. Es otro, el oro de las mil caras o... Pero habla de eso. Y bueno, y tiene. A ver, esa es una teoría. Y podéis encontrar muchas teorías distintas. Si os ponéis a buscar libros del estilo, vais a encontrar muchísimos libros distintos que hablan de cómo son. Cómo se organiza la narrativa. Hay muchas teorías, no hay una, ni mucho menos. O sea, no hay algo que. A ver, todo el mundo. Las cosas como son. Hostia, no me acuerdo si es Platón o Aristóteles. Creo que es Aristóteles el que hace la narrativa. Y la narrativa es de... escribe un texto explicando, definiendo los tres actos y haciendo, pues... básicamente lo que luego lo que ahora es teoría de la comunicación y de información, estableciendo las bases de dicha teoría. Y acertó en, o sea, y sigue siendo lo que primero que estudias, y luego habrá mucha gente que discutirá en cómo llama las cosas. Y hay gente, luego ya nos ponemos, cuando entran las máquinas, está la teoría matemática de la comunicación, que dice que las máquinas comunican. Hay escuelas que dicen que no, Saussure y compañía. Bueno, es un jaleo de gente discutiendo cosas porque tienen ganas de discutir el sexo de los ángeles, en mi opinión. Pero Aristóteles y la poética de Aristóteles, ahí está, tenía que venir, que lo he estudiado. La poética de Aristóteles deja muy claro la estructura en tres actos, que es por la que nos regimos. O sea, Aristóteles te habla de eso porque la gente se rige por eso en su puta cabeza, ¿no? Pensamos en tres actos. Tú eres el que se levanta a tiempo, coge el autobús a tiempo y llega al trabajo a tiempo, o la historia de el que se levanta tarde pierde el autobús y no llega al trabajo, ¿no? Por tres actos, o sea, nuestra vida hacemos que todo funcione con historias, buscamos sentido narrativo a todo. Eso lo decía Terry Pratchett y es algo en lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Nuestro cerebro intenta entenderlo, las cosas que tengan sentido para nosotros. Lo de narrativo es por cómo hemos hablado la narrativa, no en la época original, pero, o sea, en la época clásica, pero sí que tiene un sentido. Intentamos darle que todo tenga un principio, un medio, un final, ¿no? Que las cosas acaben y empiece otra, pero en realidad las cosas no son así. Eso es como nosotros lo percibimos. Y Aristóteles... sí, debate del primer mundo. Aristóteles... es el que codifica esto, por lo menos que yo estudié como primera vez. Perfectamente lo pudo codificar alguien y haberse perdido, lo que sea, ¿no? O él aprendió de alguien. Pero el que nos ha llegado a nosotros, conservado dicha codificación de tres actos, es de él. Y si sigue utilizándose, aunque se han desarrollado otras estructuras narrativas, etcétera, sí. Pero sigue siendo lo que más se utiliza, es porque nuestro cerebro lo entiende de manera innata. Porque muchas veces nosotros pensamos así, ¿no? Es un poco... Como hay...
Está el movimiento que quiere dejar a llamar al Homo sapiens, y llamarlo Pan Narrans, ¿no? Mono que cuenta historias. Y es algo en lo que me parece mucho más apropiado que hombre sabio. Porque si fuésemos tan sabios, no destruiríamos nuestro medio ambiente. Y sin embargo, los monos que cuentan historias sí que los veo capaces de destruir su medio ambiente. Pero bueno, son ya casi las 2. Llevamos 1 hora 45 minutos de emisión y hemos llegado al final. Mira, hasta la música está. Mañana no sé lo que haré. No sé si emitiré esta tarde. A lo mejor me da por emitir. No tengo ni idea de lo que haré. Ya que he emitido poco esta semana, porque he estado maquetando mucho. Cosas que podía. Los que podía enseñar os lo he enseñado, pero cosas que no podía enseñar, pues no lo enseño. Y eso. Ya que probablemente esta tarde, o sea, esta tarde tengo que trabajar directamente en la aventura y a lo mejor emito, ya veré lo que hago, depende de las ganas que tenga. Que a lo mejor me pongo música en los cascos y me concentro a saco también. Sea como sea, mañana habrá alguna emisión de algún tipo. Espero que tengáis un buen día. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que os haya interesado el vídeo. Y nada, nos vemos mañana. Hasta luego.